El cual es director de la comunidad de Torá, la cual hoy me hacían una pregunta y me decían ¿cómo puedo yo aportar a la comunidad de Torá de la cual yo me he beneficiado tanto? Y le respondíamos que es muy fácil, le decíamos que era simplemente estudiando, adicional a la ayuda económica que en la página web podemos encontrar. ¿Estudiando cómo? Atrás tenemos la librería y podemos adquirir estos libros el día de hoy con un precio bastante cómodo, con un porcentaje de descuento bastante coqueto del 10% del valor total de cada uno de ellos. Adicional a eso, estamos ayudando a la comunidad de Torá porque muy generosamente, como es costumbre, el señor Felipe Posner está aportando 10% de las ventas netas para la comunidad. Entonces, adicional a que nosotros estamos elevando nuestras almas estudiando estos maravillosos libros, también estamos apoyando económicamente a la comunidad. También podemos adquirir los productos que trajo el Rab Daniel desde Israel, el cual él se desbordará más en los detalles, pero el plato fuerte de todos estos es el Zohar Kadosh, que viene en un tamaño bastante, bastante práctico para llevar. Es una bendición que podemos llevar en el bolsillo, en el carro, en la billetera. El Rab, no sé si también nos queda desbordar más información acerca de él. Y sin dar más preámbulos, esta noche nuevamente tenemos el gusto de escuchar las dulces palabras de Torá dirigidas por el Rab Daniel Jiménez. Jaime, Liliana, a José y Carolina, a Olga Neira,
a la familia Pérez en pleno, a Azucena, a John Pérez, a Richard Julín, a Mireya Galindo. Y yo pido perdón porque yo no retengo los nombres, menos que menos porque estoy en el vértigo de los viajes. O sea que seguramente han de faltar nombres a ti. Y sobre todo, a la labor denodada y enorme Silut Nefesh, de mi amigo William aquí presente, que aunque él dice todo el tiempo que no, pero entiendo que ha sido el artífice de todo este juego, que a mí personalmente tanto me honra, tanto me honra contigo, tanta responsabilidad me hace sentir de poder brindarle realmente de lo mejor que hemos aprendido de nuestros maestros y de poder auxiliarles con aquella luz que tenemos el privilegio de recibir en la Tierra Sagrada. Aquí en Colombia, ese país cuyo nombre tiene el mismo valor numérico de la palabra tzedakah, al menos, en la ciudad de Bogotá. Después les voy a contar qué es Bogotá también. Pero Colombia es muy importante que sepamos que tiene el valor numérico de la palabra tzedakah, y eso no es poca cosa. Es la entrega. Es esa entrega que hace justicia. Es esas ganas de dar. Esas ganas de dar que están en todos los que vienen a aprender y que se los ve contagiando a otros. Yo veo desde 7 meses atrás para acá muchas caras nuevas. Y de ayer para hoy también veo algunas caras nuevas. Estoy seguro que eso tiene que ver con la necesidad de dar. Que es el fundamento básico. Hemos aprendido que ustedes saben que la palabra Kabbalah quiere decir recepción. Cuando uno empieza a aprender, la primera palabra que aprende de Kabbalah, aprende que Kabbalah es recibir le kabel al menat regashtim. Recibir para poder incidir, para poder influir, para poder repartir, para poder entregar. Eso es Kabbalah. ¿Acaso por eso? Permítaseme la digresión de decir que probablemente los hermanos Carrascal y la familia Carrascal en general hayan tomado sobre sí el esfuerzo de intentar hacer luz con los recursos que tienen en sus manos, aprovechando que su apellido tiene el mismo valor numérico que la expresión Abodá Kashá, trabajo duro. Han tomado sobre sí el trabajo duro de hacer esto. Y venimos nosotros y disfrutamos de todo ese trabajo. Haber dicho todo esto para no extenderme en demasías, saber todos aquellos a quienes expreso gratitud, que la gratitud que intento expresar en pocas palabras podría ser expresada en muchas, pero vamos a intentar que esa gratitud se exprese en palabras de Torah que queden dentro de cada uno y ya no más en palabras directas acerca de personas. De modo que ahora sí invito a nuestros tenores. Y los invito a todos los presentes, porque acá la mayoría de los presentes allá aprendieron de verdad cómo se hace esto. Y aprendieron de verdad el sentido de lo que hacemos cuando cantamos. De modo que hoy no tenemos excusas. Si ustedes cantan fuerte como hay que cantar, no va a ser demasiado largo. Y vamos a poder sentarnos a estudiar Torah de verdad muy pronto. Pero yo les dije que hoy no íbamos a tener que armar la batería y por eso vamos a empezar más temprano. ¿Vieron cómo cumplimos? Camina.
verdad. A ver, ¿cómo suena? Amén. Bueno, shalom para todos ahora sí. Ayer empezamos a estudiar Baruch Hashem, el prólogo de un tema absolutamente fundamental. Vamos a cambiar la mente, si no, no va a funcionar. Empezamos a estudiar acerca, para empezar, de la importancia del Derech Eretz, la importancia del camino correcto sobre la tierra, de todo eso que tiene que ver con nuestra conducta aquí abajo, nuestra conducta física, en términos de nuestro apego a la Torah, nuestro apego a la religiosidad. Creo que hay momentos en los cuales casi que sobra que uno hable, como cuando Samuel, que se acaba de escapar en brazos de su padre para el fin, nos dice todo lo que él tiene para decir. Deberíamos prestarle mucha atención a él. Pero bueno, ya se fue a hablar con su papá en intimidad. Vamos a entrar hoy, con ayuda de Hashem, ya no al prólogo del prólogo, sino al prólogo propiamente dicho, de cómo podemos construir realmente ese Derech Eretz, ese camino de una ética que se corresponde con la Torah y que opera de modo tal que nos enseña a cuidar el Tzel, a cuidar en nosotros la impronta del Creador, a cuidar que no caiga de nosotros, no se deforme en nosotros la impronta del Creador. Tengo que contarles cuál es el efecto práctico de este tema, fundamental para cada uno. Enseña a nuestros sabios que cuando una persona tiene el tzedem del Creador completo, cuando una persona no ha degradado de sí la imagen que debe portar del Creador, porque ha logrado realmente que sus cualidades sean reflejo perfecto de las cualidades del Creador, no hay ningún animal que se atreva a amenazarlo. No hay un león que se le abalance encima, no hay un perro que le ladre, no hay ningún animal que se atreva con él. Porque los animales llegan y ven la imagen del Creador, y entonces temen y saben que se encuentran frente al verdadero Rey de la creación, y retroceden. En cambio, cuando una persona pierde parte del Tzedek, porque viola, porque profana las cualidades que debe guardar, ahí es donde los perros muerden, los mosquitos pican, los leones se abalanzan, etc. O sea que tenemos en realidad un camino maravilloso para que no nos vuelva a ladrar un perro, entre otras cosas, ni enseñarnos los dientes, y podríamos decir que eso solo ya es bastante. Fue aquí que yo conté la anécdota de la familia Mendoza, ¿no? Vamos a agregar eso para terminar de ilustrar este punto. Se cuenta de Rabí Marina Mendoza, de quienes hayan frecuentado los videos que tenemos en Kol Yisrael TV, han oído hablar bastante a lo largo del tiempo. Pero se cuenta que una vez estaban los alumnos de Rabí Marina Mendoza. Rabí Marina Mendoza era un tzadik increíble. Era un hombre que tenía tal fe y estaba tan apegado al Creador, que en realidad vivía en un estado de flotación milagrosa. En todo lo que le sucedía era completamente milagroso siempre. El Creador detestaba que él pudiera ser humillado, y su casa era muy humilde. Entonces se cuenta de Rabí Janina Mendoza, por ejemplo, que no quería inspirar lástima a él y su esposa, y a veces no tenían ni siquiera con qué dormir un pan para Shabbat. Entonces, ¿qué hacen? No querían vivir de la caridad de nadie. Ellos hacían su propio tikkun y aceptaban lo que les tocaba. Cada viernes por la mañana, al mismo tiempo que todas las señoras
de la aldea en que residían, encendían sus hornos y se veía el humo del horno salir por la chimenea en lo alto para hornear sus panes. La esposa de la Virgenina Mendoza también encendía su horno, pero vacío, porque no tenía con qué llenar. Pero también de su chimenea salía humo. Pero había una vecina, de esas un poco insidiosas, ustedes conocen de esas vecinas de barrio, que no se sentaron a estudiar cómo hacer de lejeres a veces. Y una de esas vecinas muy insidiosas una vez, ella sabía que yo no tenía un peso en la casa, y vio el humo salir por la chimenea, y se dijo a sí misma, hoy yo voy a desenmascarar a estos farsantes que prenden el fuego sin nada. Entonces se introdujo en la casa, la choza, en que vivía la Virgenina con su esposa, y le preguntó a la señora, ¿y cómo va todo, vecina? ¿Cocinando para Shabbat? ¿Horneando? Yo le dice, sí, horneando para Shabbat, ¿qué otra cosa voy a estar haciendo? A ver, déjame ver sus panes. Y se lanzó sobre el horno y abrió el horno, segura de que la iba a humillar. Y al abrir el horno aparecieron en el horno 6 jalot preciosas y doradas, porque Kadosh Baruj Hu no iba a soportar que Rabbi Hanina y su esposa fueran humillados. Se cuenta en la Gemara que una vez, ni bien empezó Shabbat, la hija de Rabbi Hanina Mendoza fue a su padre llorando. Y su padre le preguntó, ¿qué te sucede, hija? La hija le dijo, papá, sucede algo terrible. Resulta que ellas encendían las velas de Shabbat, como Baruch Hashem las encendemos nosotros también, y es una idea preciosa, en pequeños vasitos que llenaban de aceite. Y en el aceite ponían una mecha, y la mecha iba consumiendo el aceite. Pero sucede que la hija de Rabbi Hanina se había confundido de cántaro al llenar los vasitos. Y no había puesto aceite, había puesto vinagre. Y cualquiera sabe que el vinagre no arde. Para las mechas en sí mismas, en general son enceradas o empapadas en aceite, de modo que por sí mismas pueden arder un ratito. Pero le dice la hija de Rabbi Hanina a su papá, me equivoqué, en vez de poner aceite puse vinagre. Las velas no tienen cómo arder más que unos pocos minutos. No vamos a tener la casa llena de luz como solemos. Estas velas no van a... no tienen cómo arder. Y el papá le dijo, ¿de qué te preocupas, hija, y por qué lloras? Quien le dijo al aceite que arda, le dirá el vinagre y el vinagre arderá. Y cuéntale la Gemara que con esas velas llegaron a encender la vela de Abdalá 25 o 26 horas más tarde. Porque el vinagre efectivamente recibió la misma orden que suele recibir el aceite. De lo alto, y ardió, está en manos solo de Kadosh Baruj Hu. Entonces, íbamos al tema del Tzelem. Rabbi Hanina Mendoza tenía intacto el Tzelem del momento. Y un día estaban sus alumnos estudiando en el bosque, alrededor de un árbol, y de pronto vieron, espantados, un escorpión enorme. De esos escorpiones que están preparados para picar a una persona y morir. Y la persona que ellos pican muere también. Solo una persona puede picar y enseguida muere. Y los alumnos estaban espantados y quedaron congelados. Uno de ellos logró correr hasta Rabbi Hanina y preguntarle, ¿qué hacemos? Parece que no tenían cómo escapar de allí. Rabbi Hanina fue hasta donde estaba todo el grupo. Se acercó al escorpión, se levantó la manga y le puso el brazo al escorpión. El escorpión picó a Rabbi Hanina Mendoza. El escorpión murió. Rabbi Hanina Mendoza se bajó la manga y les dijo, necios, no es el escorpión el que mata es el pecado. El escorpión es solamente un intermediario que manda a Shem. Pero el escorpión no mata. Mata el hecho de que uno pierde el Tzelem y uno tiene que morir. Y viene el escorpión y cumple la tarea. Pero el escorpión no tiene potestad para matar. El que mata es el pecado. Es el gente. Valga esto para explicar hasta qué punto es importante que cuidemos ese Derejeres. Que aprendamos de verdad a estudiar, analizar y percibir
las cualidades del creador Baruj Hu para imitarlas a nosotros mismos. Vamos a leer una vez de corrido y traducir el pasaje que repasamos ayer, y vamos a empezar a desgranarlo despacito. Y queda hecho el compromiso con todos ustedes de que naturalmente no vamos a poder completar este estudio, acaso ni siquiera el del prólogo, entre hoy y mañana. Pero queda el compromiso de que vamos a seguir con este tema y vamos a completar este estudio todos juntos en Kol Yisrael TV a partir de Be'ezrat Hashem dentro de 2 semanas y media, 3, cuando yo esté nuevamente sentado en casa. Y espero contar con todos ustedes en Kol Yisrael TV entonces para continuar este estudio que hemos comenzado ayer y que tanto bien está llamado a hacernos a todos juntos. Nuestro pasuk dijimos en el libro de Mijá, de Miqueas, capítulo 7, versos 18 al 20, dice así: Mi el Camoja, no vamos a repetir todo lo que dijimos ayer, Mi el Camoja, ¿quién es un él, una deidad de Géser, como tú? No sea Amón que abraza y se carga él para sí mismo, el Amón de las personas. El Amón dijimos que es ese pecado que nace de un pensamiento torcido, de obrar al Pesha, y que pasa por encima del Pesha. El Pesha es el pecado que tiene que ver con la transgresión, que tiene que ver con una rebelión consciente y voluntaria. Le She'erit Najaratón, estudiamos ese tema ayer, pero la traducción literal, al remanente de su heredad, al remanente de su parcela, a todos aquellos que son la parcela de Kadosh Baruj Hu, porque creen solamente en el Kadosh Baruj Hu, en el Creador Uno. Lo es el Zikla Atapó, que no retiene para siempre su enojo, que Jafetz Gesed Hu, porque deseoso, ganoso de Gesed, de piedad, de bondad, de magnanimidad, es él. Y Yashub y Rajamenu retornará y tendrá Rajamim, tendrá misericordia sobre nosotros. Que es importante algo que no dijimos ayer. Traducimos Rajamim como misericordia, pero yo ya le dije que el hebreo es un idioma matemático. Hay sentidos que son muy, muy precisos. La manifestación de Rajamim es misericordia. Pero la palabra Rajamim es el plural de Rejem. Y Rejem es matriz. La misericordia es la manifestación externa, la expresión de las matrices de comportamiento, de las matrices a cuyo otra vez se procesa la luz que recibimos de lo alto para dar a luz lo mejor que podemos dar en lo bajo, en este mundo. Para dar a luz materia o acción sobre la materia que tenga valor de espíritu, que tenga valor de ruaj. Y Yeshub y Rajamenu retornará con misericordia para nosotros. Y Jbosh Abonoteinu conquistará nuestros Abonot. Y dijimos que conquistará los pecados nacidos de nuestros pensamientos torcidos. Tiene que ver con también ayudarnos a dirigirnos, a enderezarnos. Y arrojarás a los abismos del mar todos sus pecados para que los fiscales de lo alto ni los encuentren, no puedan acusarnos de nada. Titenemetre Jacob, darás verdad a Jacob, cuya cualidad esencial es la verdad. Gesed de Abraham, magnanimidad a Abraham, piedad a Abraham, cuya cualidad esencial es la verdad, es la piedad. Y dijimos que acá remitimos estas cualidades a nuestros ancestros para valernos de su mérito en estas cualidades, para que su mérito se proyecte en nosotros. Tal como juraste a nuestros padres desde los primeros tiempos. Dice Rabbi Moshe Cordovero, al completar la introducción al tema, dice algo muy importante. Dice que si estas son las cualidades del Creador, estas cualidades que suman 13, como todos sabemos, el número 13 es el número de la unidad y es el número del amor. Porque la palabra Ejad, que quiere decir uno, tiene un valor numérico 13, y porque la palabra Ahavá, que es amor, tiene un valor numérico 13. Entre paréntesis, en la segunda, el tercero de los videos que van a ver próximamente de lo que hicimos en Barranquilla,
creo que es el tercero. ¿Es el tercero? Gracias. En ese hicimos un estudio que creo que va a ser muy, muy provechoso para todos, acerca de esa palabra Ahavá, acerca de la palabra que nombra al amor en hebreo y que lo define. Decimos que esas 13 cualidades, dice Rabbi Moshe, deben estar en cada quien defienda realmente la impronta del Creador sobre él, defienda el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza del Creador y por consiguiente ser un hombre entero. La primera de estas cualidades, ni él camoja. ¿Quién es un él como tú? ¿Recuerdan lo que hablamos de esto? Repitamos solo los títulos. Dijimos que esta cualidad la podemos leer al derecho y al revés. Que si la leemos literalmente al derecho, es ni él camoja. ¿Quién es una deidad como tú? Y sabemos que el nombre que utilizamos para decir deidad, él, es el nombre de Gesed. ¿Quién es una deidad de Gesed? Piadosa, que es un señor de la piedad, como eres tú. Y dijimos que ese como eres tú, Kamoja, tiene el valor numérico de otro nombre de Kadosh Baruj Hu, que es Elohim, que pertenece al lado de la altura. Y dijimos que eso es ni él, quién es él, la deidad de la piedad, quién es el señor de la piedad, Elohim, ese que es el dueño del rigor y de la Geburá. Del rigor y del vigor, porque ese rigor y ese vigor están sometidos al Gesed de él. Pero dijimos también, claro, lo podemos leer al revés, Kamoja es Elohim, Kamoja es la cura, está metido dentro de él, que es Gesed, o sea que el rigor de la ley está sometido a la piedad y a la bondad, y a través de esa sumisión del rigor a la bondad llegamos al Min. Al quien, que dijimos antes, que tiene valor numérico 50, que es la Biná, que está aquí arriba. Que ese es el camino. Que tomar el rigor y ponerlo dentro del Gesed, incluirlo, investirlo en el Gesed, esto es sabotaje. Ponerlo dentro del Gesed es el modo que tenemos para arribar al tikkun completo, que es elevar todas las filot, elevar toda nuestra dimensión material, hasta la mirada acá arriba, hasta el entendimiento que es la mamá, es la madre sagrada de toda la realidad física que conocemos. Hoy vamos a agregar, antes de entrar en la explicación que nos da Rabbi Moshe Cordovero, vamos a agregar una igualdad numérica más que es muy importante. A partir de lo que acabamos de decir, no nos va a sorprender que la expresión entera, ni el camoja, tenga valor numérico 167, equivalente a la expresión que decimos tantas veces, con tanto fervor, Od Avinu Chai, aún nuestro Padre vive. Nosotros decimos, Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive, y junto con eso, Od Avinu Chai, nuestro Padre vive. Que nuestro Padre vive, aunque está oculto por nuestros propios pecados, implica que Am Israel Chai, que el pueblo de Israel vive. Y que el pueblo de Israel vive es prueba de que obviamente Od Avinu Chai, nuestro Padre vive, que es nuestro Padre se manifiesta. Nuestro Padre está ocupado en nosotros. Y nuestro Padre es Avinu Shebashamay, el nuestro Padre que está en los cielos. Que dicho sea de paso, para quien crea que esa expresión, dicha casi así, pueda tener origen en cualquiera de las idolatrías que la usan, aclaremos que no, está en las plegarias hebreas del fondo de los tiempos. Avinu Shebashamay, Padre nuestro que estás en los cielos, soy Israel el Egoano, roca a la que se aferra Israel, punto fijo del cual está aferrado Israel y su Salvador. Así decimos y así empezamos nuestras plegarias que piden Yeshua, que piden que llegue la redención de una vez. Es mi el camoja. ¿Quieres deidad de Gesed como tú? Eso es Od Avinu Chai. Aún nuestro Padre vive. Entramos ahora en las explicaciones que nos da el gran maestro Rabbi Moshe Cordovero, casi 500 años atrás, para esta cualidad del Creador. Y nos dice así. Nos dice Rabbi Moshe Cordovero que
ya sin hemátoma, ya sin valores de médicos, lo que esta expresión significa es que el creador es Sobel Elbon. ¿Ustedes saben qué quiere decir Elbon en hebreo? Elbon es ofensa, pero es ofensa de la que hiere. Cuando yo digo Anine Elabte, con la misma raíz, si yo fui ofendido, yo me siento herido. Cuando decimos que es Sobel Elbon, quiere decir que sufre y soporta la ofensa, pero no sufre como nosotros sufrimos, que nos sentimos ofendidos y nos ponemos a llorar y buscamos cómo vengarnos para sacarnos la ofensa de encima, sino que Sobel Elbon quiere decir que él absorbe la ofensa. Para ver si me acerco a esto para tener que gritar menos. Está complicado, ¿no? La lluvia es bendición, pero no siempre. Sobel Elbon es la cualidad del creador. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué implica? A ver. ¿A mí se me escucha así si no grito? ¿Sí? Se me preocupa menos. Bien, ahora sí. A ver, ahora. Es la cualidad del creador, por la cual sabemos que cuando lo ofendemos al creador con las cosas que hacemos, el creador toma esa ofensa para sí, la guarda dentro de sí y no reacciona. Soporta, guarda. Sufre en los términos en que se pueda decir que sufre el creador, en términos muy humanos lo decimos. No es que el creador sufra, pero el creador espera de nosotros algo mejor que el hecho de que lo ofendamos profanando las leyes. Pero aún así esa ofensa la guarda para él, no responde. Y nos dice Rabí Moshe Cordovero, expresando eso, presten atención qué belleza, dice así: Haré tinza shele olam lo jata adam negdo shelo yehube oto arrega mamash ofea alaf shefa. No existe que, un hombre pueda pecar, nunca sucedió, que el hombre pueda pecar que no sea con la energía que en ese mismo momento el Creador le está dando. Al fin y al cabo, el Creador todo el tiempo nos está dando ese fluido vital que hace que estemos vivos. Si en un momento determinado el Creador no crea el mundo, que es una creación continua, no hace falta que el mundo se destruya. Todo deja de existir como si nunca hubiera existido antes. Entonces, aun cuando estamos actuando contra la voluntad del Creador y contra la ley que pretende guiarnos hacia una redención completa, hacia el estado más puro del cosmos, en el cual nos redimimos del caos, del tohu vabohu, aún en ese momento, ¿con qué lo estamos haciendo? Con el fluido vital, con la energía que el Creador está poniendo en nosotros en ese preciso instante. Es como salvando tantas distancias, ustedes saben, los adolescentes rebeldes, a veces quien no fue rebelde alguna vez de adolescente, que utilizan el dinero que papá le da para hacer todo lo que papá prohíbe. Es algo parecido a eso. Y no, papá, yo voy a hacer esta cosa, y papá, derecho a hacer lo que papá prohibió, con el dinero que papá le dio. Y papá, como es papá, si descubre el nene haciendo eso, va a tratar de cuidarlo, va a tratar de que no haga eso. Pero no va a dejar de alimentarlo, no va a dejar de darle recursos. ¿A quien que haya fumado de adolescente no le pasó alguna vez un mini remordimiento de culpa? Papá no quiere que yo fume, yo le pido plata para cualquier cosa y voy derecho a comprar que fumar. Y papá lo soporta. Papá nunca es el que descubre el olor del cigarrillo. Dicen que no hay mejor olfato que el de una madre cuando su hijo fuma el primer cigarrillo. Yo doy fe. Pero el papá no es que por ello va a dejar de alimentar al hijo. No es que por ello lo va a echar de la casa. No, va a intentar ayudarlo a enderezar su camino. Pero va a seguir siendo papá. Va a seguir siendo el que lo alimenta. Mucho más claro, pero mucho más claro y un ejemplo mucho más poderoso, y que muy pocas veces los hombres toman conciencia de ello. Toda mujer que es madre y haya amamantado alguna vez, y todo hombre que de verdad haya estado con el alma cerca de su esposa, cuando su esposa amamantó, sabe lo que es eso. Sabe lo que es el sufrimiento a veces de amamantar a un bebé cuyas encías producen heridas, a veces feas, porque hay que enseñarle al bebé a tomar el pezón. Y muchas veces hasta que el bebé aprende a tomar el pezón, y no todo pezón tiene la misma forma,
Caramba, la mamá recibe heridas y sufre horrores. ¿Y cómo duele cada chupada de leche que hace el bebé? ¿Cómo duele? Son dolores terribles. ¿Y qué, la mamá va a dejar de amamantar por ello? ¿A quién se le ocurre? Y yo he tenido el honor de... Tengo el honor, Baruch Hashem, de tener una esposa que tiene una fuerza enorme y la he visto despedir lágrimas mismo de los ojos, pero esforzarse por no llorar en voz alta para que el bebé que está amamantando no se sienta mal porque mamá llora. Y sufrir horrores, sangrando. Pero ¿cómo no vamos a dejar de amamantar? Está claro que no me lo está haciendo a propósito. Pero con lo que yo le estoy brindando me está haciendo sufrir. Y vaya que me está haciendo sufrir. Y hay momentos que son desesperantes. Esa es la cualidad del Creador. Las mujeres lo tienen mucho más claro. Los hombres a veces nos cuesta entenderlo. Sigue diciendo el Ramak, a quien pienso que ustedes ya están empezando a quererlo como lo quiero yo. Yo le tengo tanto cariño, lo vimos yo cordobero. A veces el Arizal es mucho más famoso y fue muy muy grande. Y los lugares en que descansan, en ese cementerio en el que no se entierra nadie hace varios cientos de años, los lugares en que descansan, uno va por un pasillo al aire libre, con una enramada sobre la cabeza de uno, y de pronto uno llega hasta el Arizal. Y ahí todo el mundo se para a hacer tefilá al lado del sepulcro del Arizal, pidiendo que el mérito del Arizal ayude a que nuestra tefilá sea recibida. Y yo a veces cuando llego hasta allí, veo que hay gente, 1, 2, 3 de la mañana voy, en general. Y hay algunos hasidim siempre al lado del Arizal. Y yo paso al lado de ellos, saludo a la memoria del Arizal. Y voy justo atrás de él, en un sepulcro que está mucho más oculto y tiene menos luz, pero justo atrás, está en cabeza contra cabeza. Más atrás, un sepulcro que está menos limpio, que tiene menos alcancías para estar acá, porque muy poca gente sabe de verdad quién es el Ramak. Entonces voy a los filanos del Ramak, porque he amado tanto la dulzura de sus libros, he amado tanto lo que me enseñó. Bueno, ahora estoy tratando de regalarles a ustedes ese mismo amor por el Ramak. ¿Quién dice? Capaz que un día de estos vamos juntos a hacer tefilá, a lo del Ramak y también a lo de la Arizal, por supuesto. Vaya, hombre kadosh, increíble, pero el Ramak, mucha gente lo tiene abandonado y está ahí mismo y es un gigante. Todo lo que él escribe es una dulzura maravillosa. Sigamos adelante. Dice aquí el Ramak que encima de eso, no podemos pensar, sería una herejía pensar que Akadosh Baruj Hu no podría en ese momento cerrar la canilla. Decir, bueno, no, yo no te estoy dando vida para eso. Se terminó, en este momento caes. Que Akadosh Baruj Hu no le pueda decir que tú puedes hacer lo que quieras, puedes profanar la ley, pero hacerlo con lo tuyo, no con lo mío. Si tú consigues fluido vital de algún lado, consigues vida de algún otro lado que no sea yo, hacerlo. Pero con lo mío vas a profanar lo que yo te digo que hagas. ¿No puedes? Pero no lo hace. Y miren qué maravilla lo que dice acá el Ramak. Incolse con todo esto. Que tiene la fuerza y tiene la posibilidad de retirar nuevamente, retraer hacia sí todo ese shefa, todo ese fluido vital que está volcando en la persona. Y podría decir lo que yo les acabo de decir. Por mí peca todo lo que quieras, pero con lo tuyo y no con lo mío. Aún así, él soporta el bun, soporta la ofensa, y sigue dándole fuerza al hombre, y teniendo la esperanza, teniendo el ánimo, volcándole ánimo y dándole la oportunidad al hombre de hacer chuba. ¿Acaso se tenga algo que ver? ¿Ustedes se acuerdan? El otro día, estábamos haciendo las bodas, vamos a tratar de seguir en el tono de ayer, estamos estudiando en honor y para traer brajá a todas nuestras noveles parejas de Bnei Noach sagrados. Antes de hacer las bodas explicamos los dos nombres sagrados que íbamos a utilizar y dijimos que íbamos a bendecir al Creador con dos nombres. El primero es Boré Olam, Creador del Mundo. El segundo es Melech Malchei Hamlachim, Rey de reyes de los reyes. Y explicamos que hay un tránsito de uno al otro.
que Boré Olam, creador del mundo, es por sí mismo, no lo necesita a nosotros, es creador de todo. Pero Melech Malchei HaMelachim, rey de reyes de reyes, es una vez que nosotros lo coronamos rey sobre nosotros. Solamente cuando nosotros lo coronamos rey sobre nosotros. Y dijimos muchas más cosas acerca de estos dos nombres, que ya las repasaremos en su momento, pero que preferimos no repetir ahora. Pero es importante saber que Boré Olam, Boré Olam, creador del mundo, tiene el valor numérico 355 que estudiamos el otro día, igual que Shehakoach Beyado, que acabamos de decir ahora, que la potencia y la fuerza están en su mano. La potencia, el mundo en potencia, todo lo que es en potencia y está llamado a revelarse, todo eso está en manos de él. Y las dos expresiones son equivalentes. Cuando decimos Boré Olam y bendecimos al creador del mundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos bendiciendo a aquella mano en la cual está la potencia de todo. Está la oportunidad de que todo se haga realidad. Y por eso lo invocamos. No lo invocamos porque sea en algún punto remoto el creador de todo lo que hay. Lo invocamos porque toda la potencia de todo lo que hay, todo lo que puede ser y todo lo que es, está en su mano y de su mano sale. Y de su mano sale para que lo que es potencia se convierta en acción. Pero no solo eso, sino que nos dice el Ramak, citando fuentes en la Gemara y en la Kabbalah, que por esta razón está en un libro esto que se llama Pirkei Heijalot, que forma parte de los libros más profundos y más difíciles de abordar de la Kabbalah. Dice que el Creador es llamado por los Malachei Hasharem, por los ángeles de servicio, es llamado Melech Aluv, rey Aluv. Ustedes ya adivinaron que sale de la misma raíz que Alvón, pero es un tiempo verbal, una forma verbal que es muy difícil de traducir en ningún otro idioma, pero es ofendido, pero ofendido en términos de que siempre tiene lugar para más ofensa y nunca se llena del todo de la ofensa y nunca tiene que, por consiguiente, que desbordarse de la ofensa. Y la expresión Melech Aluv, es bueno que sepamos que vale 198. Y dijimos que Melech Aluv es aquel que está preparado para recibir toda ofensa, pero también es el valor numérico de Pinjas. Y ustedes se acuerdan quién es Pinjas. De eso también hablamos acá y hablamos en nuestras bodas sagradas. Pinjas ben Elazar ben Aharon HaKohen es aquel que hace algo que no es una mitzvah, que no es una orden de Hashem, pero que es una obligación moral, es de Derejeretz. Nos enseñó el Rav Ginzburg, y ha vuelto sobre eso mucho últimamente, lo cual quiere decir que es muy oportuno estudiarlo, que en la Torah, aparte de mitzvot, aparte de preceptos, hay chovot, hay obligaciones. Y las obligaciones en la Torah no están escritas explícitamente. Se desprenden de dónde, se desprenden de la conciencia natural que debemos adquirir nosotros a partir de nuestro estudio del Torah y a partir de nuestro cumplimiento de la mitzvot. Hay cosas que la Torah no ordena hacer, pero que nosotros, si nosotros de verdad estudiamos Torah y aprendemos Torah, si nosotros practicamos Torah, hay cosas allí en el medio que nuestra conciencia natural, nueva, formada gracias a la Torah, entiende como inevitables. Y por consiguiente, esas cosas no debemos esperar una orden para hacerlas. Si estamos en un nivel en el cual sabemos, y ojo, para decir que sabemos, debe haber alguien muy por encima de nosotros, algún Rab de verdad grande, que nos diga, sí, vos estás en ese nivel y podés actuar así. Solo bajo esas circunstancias, porque de lo contrario es un poco peligroso. Pero cuando adquirimos esa conciencia natural, entonces nosotros somos Pinjas, somos como Pinjas. Somos celosos de la pureza de la Torah y de la sacralidad de la Torah. Y cuando de pronto empiezan a caer los hombres del pueblo de Israel, víctimas de una peste que es fruto de la prostitución y la perversión sexual, porque han caído seducidos por las princesas moabitas, a tal punto que no solo se han juntado con ellas,
sino que se han dejado seducir hacia la idolatría de ellas. En ese momento Pinhas sabe que tiene la obligación de sacar su espada y acabar con la vida de Zimri ben Salum, el que comenzó todo eso, y de la princesa moabita que cohabita con él en la misma tienda, y que sólo así se va a frenar la peste que está diezmando al pueblo de Israel. Ese es Pinhas. Y por mérito de ello, Pinhas luego va a ser, no va a morir, y va a ser Eliyahu Hanaví, que es quien anuncia al Mashiach, y cuyo nombre, Eliyahu Hanaví, dijimos que equivale a Bnei Noach. El despertar de los Bnei Noach es quien viene a anunciar al Mashiach. Ahora, ¿cómo logramos hermanar estos dos conceptos? Porque a mí al menos, cuando me encontré con este número, dije, caramba, ¿qué hago con esto? Dijimos que Melech Anub, el rey que está preparado para soportar todo, y que ninguna ofensa es demasiado grande para él, y ninguna ofensa puede con su rajamim, con su piedad, con su misericordia, es Pinhas. ¿Cómo opera esto? Esto opera de vuelta. Dijimos que todo lo que llamamos hataim, pecados, amonot, shaim, tienen que ver con las mitzvot, pero no con las jobot, no con las obligaciones. Las obligaciones son una cuestión que está en el fundamento mismo, está en el Derech Eretz, en nuestro camino sobre la tierra. Saber que debemos tomar al adúltero y como mínimo corregirlo y lograr que deje de ser adúltero, porque está profanando todo lo profanable, no solamente profanando una mitzvah, está profanando toda la sacralidad. Saber que debemos hacer eso respecto del adúltero no es una mitzvah para nosotros, porque solamente un beitín, solamente un tribunal puede condenarlo y no nosotros, pero frenarlo y llamarlo a la tojajá, probarlo, y con todas las herramientas en nuestras manos llevarlo a que deje de hacer eso porque nos hace daño a todos, eso es una jobá, eso es una obligación. Entonces Melech Anub incluye todas las ofensas que tienen que ver con mitzvot, pero no incluye a Pinhas, no incluye a aquellas cosas que son basales, aquellas cosas que denigran por completo a grado de animalidad el tzelem, nuestra calidad de humanos, reyes sobre la creación. Eso no lo incluye. El Melech Anub se torna Pinhas, de todos modos, se torna extremadamente celoso y nos ordena ser así de celosos cuando se trata de cosas basales, cuando se trata de jobot, cuando se trata de cosas que profanan nuestra conciencia natural adquirida a partir de otro. Hay tantas cosas para contarles a partir del Melech Anub, pero voy a intentar que avancemos un poquito más. De todos modos, les voy a regalar un único concepto extra, que esto sí es Kabbalah, y quede allí flotando para que entendamos de qué estamos hablando. Ustedes saben que uno de los modos por los cuales podemos trabajar los nombres sagrados del Creador para poder proyectarlos en cada una de las sefirot, para poder enmendar todo lo que podemos enmendar, es, no tenemos pizarra, no importa, es tomar el nombre sagrado que se escribe con una yod, una hei, una babi, una hei, y escribir, en vez de escribir las letras, escribir los nombres completos de las letras. Y hay más de una ortografía para los nombres de las letras. Y cada una de esas ortografías representa otra de las sefirot, y por consiguiente hay un modo de completar el nombre del Creador, que es una yud, una hei, una babi, una hei, que da 72. Hay otro modo que da 63, hay otro que da 45 y hay otro que da 52. El 72 corresponde con Jojma, el 63 corresponde con Bina, el 45, que es el valor numérico de la palabra Adam, hombre, y el valor numérico de la palabra Geulá, redención, se corresponde con Tiferet, y el 52, que es Ben, el hijo, se corresponde con Malhut. Eso mismo sucede con otro hombre, con el nombre que se escribe con una alef, una hei, una yud y una hei, que es el nombre que el Creador le responde a Moshe en la zarza ardiente, cuando Moshe le pregunta, me van a preguntar de parte de quién vengo,
Y el creador me dice, me llamo así. Ese nombre tiene fundamentalmente tres formas de rellenarlo. Una que está acá arriba, otra que está en el centro, otra que está allá abajo. Y que son vestimentas, son como velos alrededor de los nombres anteriores que acabamos de decir. El nombre más alto de estos da 161, que es Melech Aleph. La forma en que rellenamos el nombre este, que es una Aleph, una Hei, una Yud y una Hei, para la Sefirot de lo alto, para la Sefirot que van a regir luego sobre todo el resto, tiene el mismo valor, 161, que Melech Aleph, que el rey que todo puede recibir y todo puede absorber. Dice Rabbi Moshe aquí, he aquí que esta es la primera midá, esta es la primera cualidad con la que debe conducirse un hombre. ¿Y cómo la traduce él? La sablanut, la paciencia. Que el hombre debe lograr adquirir esta cualidad hasta el punto en que sea capaz de recibir todo lo que potencialmente le ofenda y no reaccionar, mantener la paciencia y aún así no quitar el bien que él pueda hacer a quien le está ofendiendo, no suspenderlo. Que quien le está ofendiendo siga recibiendo bien de él, porque ese bien que sigue recibiendo el ofensor, tarde o temprano va a ser la herramienta que va a tener, el cabo de cuerda que va a tener el ofensor del que tomarse para hacer teshuva. Porque así como nosotros debemos aprender esto del Creador, el ofensor muchas veces para llegar a ser teshuva tiene que recibir esto mismo del ofendido. Algo pasa con este tipo. Yo vivo insultándolo, vivo peleándolo, vivo haciéndole la vida imposible. El tipo no reacciona, el tipo sigue feliz en lo suyo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo? ¿Cómo se hace para vivir así? Porque al fin y al cabo es envidiable. Yo no solo intento ofenderlo y me estoy ensuciando con eso, y no solo digo, cuando yo intento ofender a alguien, otro sabotaje. No solo yo en los hechos lo estoy ofendiendo, sino que yo estoy enojado, por eso lo estoy ofendiendo. Si yo me siento mal, yo me angustio. Y me enojo muchísimo más porque no logro golpearlo. El tipo no se ofende, el tipo sigue sonriendo, el tipo sigue haciéndome bien. Si llega un momento que yo me tengo que dar cuenta, caramba, yo quiero ser tu bueno. Porque al fin y al cabo, él es mucho más feliz que yo. Yo quería hacerle daño, yo quería que él se sienta mal. Yo quería que él se sienta la última porquería. ¿Quién se siente la última porquería? Yo no logro ni siquiera ofenderlo. Se voy a ir y voy a decir, ¿sabes qué? Perdóname. Ya entendí que vos estás muy por encima de mí. Quiero ser como vos. ¿Cómo se hace? Y vaya que va a tener mérito entonces el ofendido si lo va a ayudar a hacer teshuva. Y ese es el primer ejemplo que tenemos que tomar. La paciencia es el primer tikkun de Derech Eretz que tenemos que tomar nosotros. Habitualmente en este mundo tan estresado y tan vertiginoso no existe paciencia. Todo es ahora. Ahora ya. Ahora me dijiste algo que no me gustó, ahora me ofendí, ahora te retruqué, ahora te golpeé, ahora me peleé contigo, ahora me divorcié de vos. Ya está. El que sigue, 37. No quiero saber más nada contigo. Y debemos aprender que no es así. Que si alguien viene a ofenderme, todo lo que me está dando es la oportunidad de adquirir la primera de las cualidades del Creador que yo debo adquirir. Vino para eso. Él cree que vino a ofenderme, pero no. Vino a darme la oportunidad de que yo me pruebe la primera de las cualidades del Creador que estoy llamado a adquirir. Seguimos adelante. Y nos encontramos con que el libro de Mijá nos dice que la segunda cualidad del Creador es Nosé Amón. Algo hablamos ayer del Nosé Amón. ¿Se acuerdan? ¿Hablamos de qué? No se acuerda. ¿Sí se acuerda? Nosé Amón, el Creador, el Amón, que es aquella transgresión que cometimos a partir de un pensamiento torcido.
pero no forzosamente porque nos propusimos tener un pensamiento torcido. A veces el pensamiento torcido es que nuestro instinto de mal se aprovecha de que somos ignorantes, de que no hemos estudiado todo lo que tenemos que estudiar. Y entonces nos lleva, y dimos ayer el ejemplo de la triquinosis, de cortarle la cabeza al pollo, de todas esas cosas, nos lleva, como ignoramos todo en realidad, no sabemos, y en realidad se le dice, todo lo mismo, vos no te preocupes, está todo bien. Entonces no solo hacemos eso nosotros, sino que Hasbe Jalila, ayudamos a que otros cometan los mismos errores, y vendemos novedades. El ejemplo vale porque yo aprovecho que acá estamos entre nosotros y no nos va a escuchar nadie, ¿no? Pero hace poco me llegó una versión de todos los disparates que parece surgen rumores de cualquier cosa que le llegan a uno en los oídos. Alguien le dijo a alguien que yo había dicho que está bien comer pollo de cualquier lado porque en cualquier lado le cortan la cabeza igual que los judíos. Y cuando eso me llegó a mí, resulta que había un grupo de por lo menos 7 o 8 familias que estaban aparentemente cumpliendo con la alajá del rabino Ginerman, y ayer no es libre y no muerde, estaban comiendo pollo taref en otro punto de este mismo país. Y naturalmente tuve que apresurarme mucho a... ¿Eh? No, yo sé que tú no fuiste. Ya sabía. Hazme Jalila. Pero tuve que apurarme a hacer un desmentido muy rápido. Y ustedes saben, los rumores llegan mucho más rápido que los desmentidos también. Entonces yo aprovecho, porque capaz que alguien alguna vez ve este video, escucha esto y llega a los oídos a los que tiene que llegar y no haya llegado aún. Hazme Jalila, de ninguna manera, eso es un amón. Pero dijimos que Kadosh Baruj Hu no sea amón. Kadosh Baruj Hu toma el amón, lo guarda, lo retiene y aguarda a que estemos al nivel de llegar a rectificarlo. Y ahí seguramente vamos a hacer cuentas de vuelta. Miren qué bonito. Haciendo igual que como venimos haciendo en nuestro estilo, vamos a traer primero un pequeño número que nos va a ayudar a comprender esto, y luego vamos a pedirle al Ramak que nos enseñe. La cualidad no sé, Amon, tiene el valor numérico 483, equivalente a Yom Nisuin, día del matrimonio. Día del matrimonio, día del casamiento, día de la boda. ¿Cómo se empareja esto? ¿Cómo se empareja? ¿Cómo es que no sea Amón es día del matrimonio? Miren qué belleza. Aprendimos de nuestros sabios. Y caramba, creo que el otro día, durante las bodas, en medio de la emoción, cada una de las parejas tenía emoción por sí misma. Yo estaba emocionado por los 6. De modo que fui detectando a lo largo del tiempo y mucho después omisiones, errores, cosas por el estilo. Ahora, hemos aprendido, y es muy importante que lo sepamos, aunque sea a posteriori que no lo haya sabido en el momento, que en el día en que contraemos matrimonio de modo kasher, de modo sagrado, todos nuestros pecados de hasta hoy son perdonados. Ese día tenemos, a partir de ahí, la cuenta en cero. Hay quienes con un poco de sorna han dicho que es buena idea entonces casarse a menudo. Pero en ese caso no vale, si es con premeditación no funciona. En realidad no a ello se refiere, sino que en el momento en que contraemos de modo sagrado matrimonio, caramba, estamos generando ese bazar ejado del que aprendimos, esa carne una a la que nos comprometimos. Estamos completando el Mishkan. Y el Mishkan, el templo, es precisamente la herramienta que tenemos para hacer capará, para expiar todo. Entonces, ese día, todo lo que tengamos para expiar, en ese momento preciso, es expiado. No sea abón. Kadosh Baruj Hu toma el abón de nosotros y se lo carga a él. Ya va a ser algo con él. ¿Acaso cuando profundicemos un poco más, difícilmente hoy, en este concepto, vamos a entender qué es lo que hace Kadosh Baruj Hu con eso que toma? Pero lo importante es que lo toma de nosotros. ¿Cuándo? En el día de nuestra boda, Yom Nisuin. Entonces, nos mudamos de vuelta al querido texto de nuestro Ramak.
Y el Ramak nos va a decir que esta cualidad del creador, y por consiguiente esta cualidad como logramos tomarla para nosotros, es aún más grande que la anterior. Porque en la cualidad anterior aprendimos que el gran tema era que siempre que la persona está cometiendo una transgresión cualquiera que ésta sea, y fundamentalmente hablamos de un jet, en realidad está utilizando los recursos que le da el creador para hacerlo. Pero está ahí, ¿ok? Está tomando lo que le da papá y lo está usando para lo que papá dijo que no hagas. Pero nos enseña acá el Ramak que un avón, una transgresión producida por un pensamiento torcido, que es el que tiene premeditación, dice el Ramak, lo yaseha adam avon shlo ibra mashchit. No hay posibilidad de que el hombre cometa un avón y que ese avón no esté creando un mashchit. Un mashchit es un ángel de los del lado oscuro. Es un ángel de los del lado oscuro que se van a transformar en mecatregim, en fiscales, en alcahuetes que van a ir a decirle al creador: yo fui creado por fulano. De paso, fulano, se usa aquí la expresión fulano, ¿saben de dónde sale fulano? Está en la Gemara. En hebreo se dice ploni. El fulano en español son las mismas letras. La fei, la lamed, vav, nun. Fulano, la misma raíz. Fulano en español sale de ploni. Y en hebreo no se dice fulano y mengano, se dice ploni almoni. Porque almoni quiere decir anónimo. O sea, un fulano anónimo se dice en el lenguaje de la Gemara. Se va a venir ese mecatrebe. Y eso está escrito, ¿de dónde lo trae Ramak? Lo trae de Pirkei Avot, los capítulos de nuestros padres, que están disponibles ahí en una traducción muy interesante y explicada, y es lectura importante para todo quien quiera conseguir musar, conseguir aprender del Jerez de verdad. Dice Pirkei Avot en el capítulo 4, en la Mishnah 14a, a Ober Averá Ahad, con Elo Kategore Ahad, el que comete una transgresión, está consiguiéndose un categor, un fiscal, un alcahuete en lo alto, que va a venir y va a decir: de arreo tu categor, o menos el final de Kadosh Baruj Hu, viene este categor, viene este alcahuete, se para en la corte celestial y le dice a Kadosh Baruj Hu: ploni me hizo, fulano me hizo a mí. Y la corte ya sabe, tiene que juzgar eso, no hay más remedio. De ein briyam itkaimet ba'olam el abishif osher Kadosh Baruj Hu. Y no hay ninguna criatura en el mundo que exista si no es gracias al fluido que le da a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo se apaga esto? Acá. Que empezó a astillar, que no tiene batería. Bien. Si no es con el fluido que le da a Kadosh Baruj Hu. Y entonces el propio Mashchit, este ángel del lado oscuro, que a partir de ese momento empieza a trabajar, ¿no? Empieza a hacer cosas, a hacer las cosas que hacen los ángeles del lado oscuro. Digamos, salvando algunas distancias, tipo a monstruos, que lo conocen. ¿Nadie lo conoce? ¿No ven Nickelodeon ustedes? Gracias a él, ¿no tienen televisor? Capaz que no existe más, porque yo me acuerdo de eso de hace 10 años, la última vez que agarré un televisor y le tiré a la vereda. Pero este Mashchit, que yo creé con mi Averá, no solo se para ante el Creador y dice: aquel tiene la culpa de que yo exista, sino que empieza a hacer de las suyas. ¿Y de qué vive? ¿De dónde saca energía vital? Saca de la misma fuente que yo, saca de Kadosh Baruj Hu. Y nos dice acá Rabbi Moshe Cordovero que Kadosh Baruj Hu podría decir: Einizan Mashchitim, yo no estoy acá para alimentar ángeles oscuros, que vaya donde quien lo cree y se alimente de él. ¿Qué quiere decir que se alimente de él? ¿De qué se alimentan los ángeles? No de la sustancia del cuerpo precisamente, de la sustancia del alma. O sea, que venga ese ángel oscuro que yo creé, podría decir a Kadosh Baruj Hu: tome mi alma, repose Has Vejalila, el cuerpo de esa alma, en paz, y no tan en paz, pero repose, y se alimente de ese alma en lo sucesivo, la tenga para sí. Pero sin embargo, no es eso lo que hace Kadosh Baruj Hu. Él no sé aún,
Él toma el Avon y por consiguiente toma al ángel oscuro que yo creé y lo sigue alimentando él. Hasta que ocurra una de tres cosas. O que quien creó a ese ángel oscuro haga teshuva. Entonces, en el momento que la persona hace teshuva, plop, desaparece el ángel oscuro. No hay más ángel oscuro. Así como el día en que Bezrat Hashem muy pronto el pueblo de Israel entero haga teshuva, vamos a descubrir que ahí en Asa, donde ahora hay un montón de bestias bípedas que se dedican a matarse entre sí, a matarnos a nosotros, ahí va a haber un desierto, no va a haber más nadie. Están ahí solamente para que nosotros hagamos teshuva de una vez. Entonces, en el momento en que la persona hace teshuva, ese ángel oscuro desaparece, no hay más. Segunda posibilidad, o la persona que creó con su propio pecado a ese ángel oscuro, es llevado a juicio cuando se trata de una transgresión que es posible que sea llevada a juicio en la tierra. Y con el castigo que le importe, que le aplique el tribunal rabínico, entonces ya no va a existir el castigo de lo alto. Y entonces ese ángel ya no va a tener de qué vivir y va a desaparecer. El hombre va a haber purgado su sentencia aquí en lo bajo. Ya no va a haber más ángel oscuro. Por último, si no ocurre ninguna de ambas, ese ángel oscuro va a vivir hasta que la persona, después de los 120, haga tevilá en ese lugar que está muy caliente y purgue en ese lugar que está muy caliente su alma todo lo que tiene que purgar. Y entonces, una vez expiado lo que tiene que expiar, va a estar preparado para subir al Gan Eden y ya el ángel oscuro no tiene más de qué comer. Son las tres posibilidades. Y dice Rabbi Moshe Cordovero que a esto se refiere Caín cuando dice: Gadol Avonim Inesó, es grande mi Avon, es demasiado grande para poder portarlo, para poder portarlo yo mismo, e incluso para que Kadosh Baruj Hu pueda portarlo por mí. Y explicaron nuestros sabios en el Midrash Tanjuma que quiso decir Caín: tú que soportas a todo el mundo, a todo el mundo, he aquí que yo logré cometer un Avon tan grande que tú ya no lo puedes soportar, y no lo puedes en términos no de que Kadosh Baruj Hu haya algo que no puede hacer, sino que ya no entra en el marco de lo que Kadosh Baruj Hu está dispuesto a soportar, probablemente por aquello que decíamos hace un rato, porque Kadosh Baruj Hu puede soportar lo que es transgresión a la mitzvah, pero no transgresión a lo que tiene que ser conciencia natural. Y el primer asesinato fue un avón, fue causado por un pensamiento torcido, fue causado por una envidia que no debía tener lugar, por un entendimiento de una situación equivocado, antojadizo y nacido del ego. Cuando dice Caín esto, Gadol Avonim Inesó, dice algo que, bueno, está bien, dice algo que vale 576. Y 576 es el valor numérico de Tzam Anafshi, sedienta está mi alma. Ustedes saben que hay un pasuk en Tehilim, en los Salmos, que dice Tzam'a nafshi le'elokim le'kil chai. Cuando decimos Tzam'a nafshi le'elokim, sedienta está mi alma de Elokim, de la Gvura, que está en donde? En Kel Chai, en el lado del Gesed, la edad del Gesed, que está vivo. Y se entiende que aparte, Kel Chai, que es Kel es 31 y Chai es 18, en total 49, ¿de qué está sedienta mi alma? De las 49 puertas de la Kedushá que tengo que atravesar para llegar hasta arriba. Desde la Malhut hasta la Biná, son 50 puertas de la Biná. Empiezo desde la Malhut, atravieso 49, llego hasta la Biná. De eso, de Kel Chai, del Dios de Gesed vivo, de eso está sedienta mi alma. Si nosotros decimos, caramba, en el momento en que Gadol Avonim Inesó, en el momento en que yo tengo esa desesperación terrible, y eso nos pasa a muchos. Yo he escuchado a mucha gente decir: yo no sé que la Torah es verdad, pero con todo lo que yo ya hice en el mundo por venir ya me lo perdí, al menos sigo disfrutando el mundo presente, igual después voy a sufrir. Y ese pensamiento, el pensamiento ese mismo es un avón,
Pensar eso es un don. Dice la Gemara que hay quien compra el mundo por venir, hay quien adquiere su derecho al mundo por venir en un minuto, en el último minuto de vida. El truco está en que no sabemos cuál es nuestro último minuto de vida, así que cada minuto debemos ocuparnos de eso. Pero hay quien adquiere su derecho al mundo por venir en el último minuto de vida. Hizo tshuva completa en el último minuto de vida. Se dio cuenta que la idolatría que hizo no debía ser hecha. Se dio cuenta que las malas acciones no le reportaron nada que pudiera ganar. Porque acaso lo que robó, lo que estafó, lo que sea, se va a quedar acá abajo. Y él, en vez de ir más arriba, va a ir más abajo primero. Y no se va a llevar consigo nada. Y lo único que se podría haber llevado son méritos si no los tiene. Si la persona a veces, hay mucha gente que cuando llega a ese último minuto de vida se dan cuenta, saben que es el último minuto de vida. Y lloran amargamente por eso. Dicen, ojalá me hubiera dado cuenta antes y no lo habría hecho así. Y esa persona, con ayuda de Hashem, expira y se ganó el Gan Eden. Porque se arrepintió de veras, hizo su Shuvah completa. Y gritó en el último instante ese Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, y sube con alas blancas. Gadol Amoní Minesón es la herejía verdadera de Caín, que cree que ya no hay nada que hacer. Si solo da un pasito más y se atreve a darse cuenta que lo que tiene que decir es Tzamahan Afshi, mi espíritu está sediento, mi alma está sedienta. Nunca me di cuenta que tenía que beber de las aguas sagradas. Nunca me di cuenta que tenía que apelar a qué, a Maim Jaim, a las aguas de vida, que también tenemos aquí en Bogotá, Baruch Hashem. Nunca me di cuenta que tenía que beber agua. Y dice nuestros sabios que cada vez que se habla de agua en la Torah, Ein Maim Ela Torah, no hay agua sino Torah. Cada vez que se habla de agua, se habla de Torah. En uno de los niveles del sentido, agua es siempre Torah, y sed es siempre sed de sabiduría, sed de Teshuvah, sed de las herramientas reales para trabajar el alma. Y ahí tenemos un trabajo nosotros. Ahora nos lo va a insinuar el Ramak, pero digámoslo nosotros primero. Tenemos un trabajo, vaya que tenemos un trabajo. Muchas veces, primero con nosotros mismos, muchas veces nosotros creemos respecto de algo en particular, ya está todo perdido. No hay nada que hacer. Gadola Moni Miresón. No hay forma de levantar el muerto. Ya está. Y no. Tenemos que avanzar un paso más y con el mismo valor numérico. Es decir, Tzamahan Afshi, nada está perdido. Yo tengo sed y yo declaro que mi alma tiene sed. Y por consiguiente quiero agua. Nada está perdido. Yo no me tiro ahora y ya está. No hay más. No. Yo quiero agua, yo tengo sed. Tzamahan Afshi Elokim Lekel Hay. Hay que tenerlo presente siempre. Primero para nosotros. Y segundo, para todos aquellos que nos topamos por la vida y que gastan muchísimo dinero en psicoanalistas y en otras cosas por el estilo, o en drogas, o en pastillas, porque sienten que está todo perdido, o se zambullen en una botella de whisky, pero está todo perdido. Y tenemos que agarrarlos y sacudirlos y decirles, no, no es Gadol Amoní Minesón, es Tzamahan Afshi, es mi alma está sedienta. Quiero agua, reconoce lo lama, amo del mundo, dame agua, dame Torah, dame salvación. Yo sé que no está perdido, yo sé que tengo derecho a hacerte Shubá. Yo sé porque tú me prometiste que yo tengo derecho a la Teshuvá y que con la Teshuvá puedo enmendar todo lo que hice antes. Yo sé que maté a Abel. Y ustedes saben quiénes son Caín y Abel. Abel es el aliento, es el espíritu. Abel quiere decir aliento. Entre paréntesis, no voy a entrar ahora en ese tema porque lo hablamos largamente en uno de los filmes de Barranquilla, que con ayuda de Hashem y de esa compañía a quien en la clínica Ardila le contrataron conexión a internet. Ese shiur está subiendo a internet en estos momentos, pero ahí está el tema. Digo, Haber es la palabra que en Kohelet, en Eclesiastés, los que no saben nada traducen por vano. Vanidad de vanidad es todo vano, y todo lo contrario, es hálito vital. Abel es el hálito vital. Abel es el que es pastor. Él no se aferra a la tierra, no se aferra a nada. Camina con sus rebaños,
Caín es el primero que elige una parcela, la sierra, dice esto es mío, y se dedica a cultivar la tierra y a preparar cosas en graneros y a defender la propiedad privada. Por eso el nombre de Caín sale del verbo liknot, comprar, adquirir. Caín adquiere para sí. Y por eso no soporta que lo del otro se eleve como el hálito que el otro mismo significa. Cuando él, oh, él es el poder sobre la tierra. Y por eso es que Caín siente que Gadol Amoní Minesua no sabe tener sed de lo alto. Hubiera bastado que hiciera Teshuvá. Y la historia sería muy distinta. Pero no hizo Teshuvá todavía ahí. Sufrió, sufrió, sufrió. Ya algún día nos vamos a sentar a hablar de Caín y Abel en nuestra persona. Pero espero que lo vamos a hacer. Gadol Amoní Minesua entonces, tanto a nivel personal como a nivel de nuestra relación con el Creador y de nuestra relación con nuestros semejantes, no hay nadie que por haber hecho tantas cosas malas que nos consten, esté perdido. Si el Creador no le quita a nadie el derecho a ser Teshuvá, mal podemos quitarle nosotros a alguien el derecho a ser Teshuvá. Y hay que tener cuidado porque lo hacemos con mucha frecuencia. Muchas veces sabemos de alguien que erró, y a partir del momento que erró, para nosotros ya está condenado para siempre. Y no es así. No es así como se conduce el Creador, y no es así como tenemos que conducirnos nosotros, como tenemos autorización de conducirnos nosotros. Nunca alguien está perdido para siempre si tiene capacidad de hacer teshuva. Y cuando alguien viene a nosotros y dice y expresa que desea hacer teshuva, no tenemos derecho de rechazarlo. No tenemos permiso ni Yashamayim de rechazarlo. Concluye con esta mirada nuestro querido maestro Ramak, diciendo: Misei moda Adam, de esto aprenderá el hombre. Kama tzarich sheyes hablan, cuán necesario es que sea paciente. Lisbol Abel Javero Berraotav Shehra, para soportar el Abel, esa cosa de pensamiento torcido de su prójimo y todas las maldades que su prójimo haya hecho. Tomarlas de él y decir, está bien, mira, yo cargo con esto, que yo no te hago pagar por esto, hasta el punto que She'adain ra'ato kayemet shehatanekdo, que aún el mal que el otro le hizo, aún existe, aún estamos sufriendo por culpa de eso. Sigo pagando las cuotas de aquella vez que te salí de garantía. Me quedan 10 años para pagar las cuotas de esos cheques. ¿Te acordás? Pero no. Aún cuando yo todavía siga sufriendo de ese mal, de huis mola de aquel jabero, él lo va a soportar hasta que su amigo, hasta que su prójimo, se enmiende, y ahí sí le va a dar la oportunidad de hacer teshuvá. Y por supuesto que el que le robó, el que le estafó, por ley, tiene que devolver, tiene que pagar. Pero aquí estamos hablando a nivel de actitud. Yo tengo que darle la oportunidad de que haga teshuvá. ¿Se entiende la idea? Baruch Hashem. Ojalá que seamos capaces de aplicarlo. Es muy difícil, es tremendamente difícil. Pero es el mayor desafío, estas cualidades que debemos aprender del Creador, es el mayor desafío que tenemos como hombres sobre la tierra. Es el tikkun más importante de todos. El resto de los tikkunim, el resto de los desafíos que tenemos para mejorarnos y para enmendar el mundo, se paran sobre estos, están parados sobre. Y si logramos aprender estas cualidades, operan solos. Nosotros se nos entregan solitos. El conocimiento, la capacidad de adivinar, de recibir el conocimiento por medio de conciencia natural, aunque no tengamos, tantas veces nos pasa que sabemos algo que nunca estudiamos, y que eso es conciencia natural, otra vez a las 4:30 ni se ve. Alguien, pronto alguien después mira este reloj y me dice si conoce cómo se. Cómo se cambia la alarma. A veces tenemos que parar un instante en medio del vértigo vital y darnos la oportunidad de priorizar realmente por dónde es que estamos tratando de enmendarnos. A veces somos muy celosos de mitzvot muy puntuales entre nosotros y el Creador, y no somos nada celosos de todo esto en lo cual se debe apoyar nuestra propia teshuvá, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con el Creador,
nuestra complicidad con el Creador para la enmienda de la creación. Empieza por aquí, Javier. ¿Cuánto tiempo llevamos? 90 minutos. Nah. Me están mintiendo. 20. ¿Seguimos un poquito más? 5 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, los 5 minutos luego nos van a dar para empezar con apenas la tercera de las 13 cualidades del Creador. Es lo que viene. Pero valga lo que estamos estudiando ya ayer y hoy, y mañana, vamos a continuar. Y obviamente ustedes ya se dieron cuenta a qué me refería yo cuando dije que si ayer hicimos el prólogo del prólogo, hoy apenas empezamos el prólogo. Obviamente ustedes ya se dan cuenta todo lo que debemos profundizar en esto. Y cuán importante es que todos los días de nuestras vidas frenemos un instante para preguntarnos si estamos siendo en estos términos quienes debemos ser. Y quiero que sepan aquellos que se han enamorado de la idea de la Kabbalah, es algo que está muy en boga, lamentablemente está muy en boga, más por fuentes que no son kasher que por fuentes que sí son kasher. Pero aquellos que se han enamorado de la idea de la Kabbalah, quiero recordarles lo que les mencioné ayer, cuando recién empezamos y hablamos del Ramak. Este libro que hemos elegido para estudiar está escrito por uno de los más grandes de Kubalim iniciados a la Kabbalah de todos los tiempos. Los más grandes de Kubalim de todos los tiempos saben que si no se empieza por aquí, si uno no se hace fuerte en esto, en todo lo demás va a ser un poco vidrioso, va a ser muy difícil que estemos auténticamente donde debemos estar. Hasta aquí entonces la faz monologal de esta noche. Y cedo el orden del día a mi amigo William, que viene corriendo antes de que yo torza la cosa para otro lado de vuelta. Bueno, me callo un segundo y, pasado tanto rato con vuestro permiso, vuelvo a hacer el caso del agua. Baruj ata Adonai, rey no merece Abraham, Shehakol Niyamdo. Amén. Y esto es: bendito seas tú, Hashem, nuestro Elohim, rey del mundo, que todo es por su palabra. Qué ruido. Creo que ahora es cuando hay oportunidad de preguntar. Eso se expresa mejor todavía en Pirkei Avot, donde dice: no juzgues a tu prójimo hasta que estés en su lugar. Y agreguemos en paréntesis: jamás vas a estar en su lugar. No juzgues a tu prójimo. Ayúdalo a redimirse. Entonces, él te está contestando mejor que yo con esa expresión. Ahora se acuerda. Él es mi amigo y estuvo ahí conmigo jugando. Es eso mismo. ¿Sí? Caramba, otra vez fui tan claro, Yo no les creo. Buenas noches,
lado tuyo. Decía que cuando un hombre es sabio en su forma de proceder, es sabio en su forma de proceder, es un alma pura. Lo que le acabé de escuchar son palabras de Torah demasiado grandes, una ventana demasiado grande. Está retumbando los oídos y no sé entender lo que pasa. Son palabras demasiado grandes. Dije yo en un momento, es una ventana. Y la verdad es que es la primera ocasión, gracias a Dios, la primera vez que tengo oportunidad de asistir. Y la verdad, lo felicito. Es incomparable. Hoy mostraba en el colegio Don Bosco un alma de igual forma o similar forma, del cual le hice el ejemplo para muchas personas que lo deben de ver en el mundo. Bueno, digo, no me felicites a mí. Yo he tenido el merecido honor de ser recibido uno de mis maestros y tengo un ansia enorme de seguir siendo recibido uno de mis maestros. Así que de puro egoísmo me dedico a enseñar para que sea aquel. Gracias. Gracias también. Bueno, creo que vamos a cantar y bailar, entonces. ¿Qué dice el maestro de ceremonias? Bueno, no, pero ahora que es para el postre, yo sugiero que lo hagamos distinto. No aquí arriba, allí abajo y como corresponde. Todos los hombres de pie. Ningún hombre tiene permiso de quedarse sentado. Y ahora sí vamos a empezar. Gracias.
Hashem,